Queridos hermanos alrededor del mundo, reciban un fraterno y cordial saludo desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración. Es un gusto para nosotros poder invitarlos un día más, un instante más de nuestra vida, a encontrarnos con Dios a través de la oración, promesa de Jesús. Gozo sienten nuestras almas, porque son las que se llenan de esa fuerza viva, de esa divinidad, de esa gloria que solo viene de Dios. La invitación es para que en este momento olvidemos las cosas que nos están pasando, que podamos en esta oración alabar y bendecir a Dios, glorificar su nombre, escuchar su palabra, recibir ese pan de la palabra que alimenta nuestro espíritu y da sentido a nuestra vida. Que podamos elevar nuestro clamor para entregar a Dios nuestras más urgentes necesidades, para que pongamos ante Dios nuestros sueños, no sin antes invocar al Espíritu Santo y manifestar a Dios nuestro arrepentimiento, propósito de no volver a pecar y deseos de alcanzar el perdón y la misericordia de Dios. Juntos vamos a elevar nuestras almas y nuestro canto, ese canto de amor que brota del corazón a nuestro Dios y gran Señor, orando y alabando. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Del rey David. Con las mismas palabras del rey David, vamos nosotros a adorar, a alabar, a clamar a Dios, a presentarnos ante su divina presencia, confiando en ese amor único, inimaginable, como es el amor de Dios. Y lo hacemos como todo cristiano católico comienza esos encuentros con Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo, bajo su sombra me protegerá, me pondrá a salvo sobre una roca. Entonces podré levantar la cabeza por encima de mis enemigos. Entonces podré ofrecer sacrificios en el templo y gritar de alegría y cantar himnos al Señor. A ti clamo, Señor, escúchame. Ten compasión de mí, respóndeme. El corazón me dice: busca la presencia del Señor, y yo, Señor, busco tu presencia, no te escondas de mí.
No me rechaces con ira. Mi única ayuda eres tú. No me dejes solo y sin amparo, pues tú eres mi Dios y Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Señor, muéstrame tu camino. Guíame por el buen camino a causa de mis enemigos. No me entregues a su voluntad, pues se han levantado contra mí testigos falsos y violentos. Pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de mi vida. Ten confianza en el Señor. Ten valor. No te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Amén. Seas alabado y bendito por siempre, Señor. Que todas tus criaturas te alaben. Que todos tus pueblos te reconozcan. Que invoquemos tu nombre como Dios y Señor que nos ha dado la vida. Y podamos siempre darte gracias y contar con tu auxilio divino, Dios de la eterna gloria e insondable misericordia. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, un día más que se nos va. Un día menos en lo que nos queda por vivir. Y cada día es una oportunidad que tenemos para acercarnos a Dios, para enmendar nuestros errores, para pedir perdón al Omnipotente que nos ha creado, a reconocernos ante el Señor que hemos pecado y que podamos, con corazón sincero, decirle y presentar ante el Señor nuestro firme propósito de no volver a pecar. Que hoy podamos doblegar nuestro orgullo y nuestra soberbia. Que hoy podamos comprender la razón del por qué agradar a Dios. Del por qué admitir nuestros errores y procurar, aunque sea difícil, poder apartarnos de la tentación, del pecado, de todo aquello que nos aparta de la salvación prometida por Jesús, por voluntad de nuestro Padre, que nos ha perdonado. Nos ha perdonado significa que habíamos perdido toda esperanza como ser viviente, moríamos y hasta ahí llegaba todo. Y nuestro Padre, en su inmenso amor, nos comenzó a contactar a través de los profetas y anunciaba la venida del Mesías, del que nos libraría de la muerte. Y llegó hace poco más de 2000 años y caminó entre nosotros. Hizo maravillas que ningún hombre jamás ha hecho. Lo matamos por la maldad y la dureza de nuestro corazón, pero resucitó. Se levantó de entre los muertos y mostró al mundo la omnipotencia de Dios y prometió que como Él, los que amemos a Cristo, los que agrademos a Dios, junto con Él venceremos la muerte para una vida nueva y eterna, allá en la gloria de Dios, en el reino de los cielos, donde hemos sido invitados por el Señor. Y Jesús vino a revelarnos toda esa voluntad de nuestro Padre, todas esas promesas de parte de Dios. Vamos a aprovechar este momento
para hacer un breve acto de conciencia. Y vamos cada uno con honestidad y sin temor y sin pereza y con mucha seriedad. Vamos a preguntarnos si hemos hecho algo que esté en contra de la voluntad de Dios. ¿Amamos a Dios realmente por encima de todas las cosas, como ordenó Dios a través de Moisés en sus 10 mandamientos a la humanidad, a la raza humana? ¿Tenemos nosotros una relación estrecha con Dios, como aquel Señor que debemos amar y amar por encima de todo y de todas las cosas? ¿Dedicamos nosotros a Dios el tiempo que merece como nuestro Padre Creador? ¿Vivimos nuestra vida para agradar a Dios o vivimos nuestra vida a nuestra manera, según nuestro antojo, según nuestro capricho, según nuestros placeres? Y esa voluntad y esa libertad la ha dado Dios, pero nos ha dejado conocer la pauta que debemos seguir. Por eso no podemos decir que Dios nos castiga cuando nos salimos del camino ese que nos ha marcado Dios. Las desgracias nos caen, las desgracias nos acechan, porque el diablo nos ve apartado de Dios y no podemos contar con esa protección divina. Porque para alcanzar la gracia y el poder y la gloria de Dios, debemos creer y debemos vivir agradando a Dios. Por eso en este momento, sincérate con Dios. ¿Acaso tienes algún asunto pendiente con algún familiar o con algún amigo? ¿Alguna diferencia, alguna pelea? Se odian, se han dejado de hablar y de querer. O el orgullo es más grande que nuestro amor hacia Dios. ¿Estamos siendo infieles a nuestro ser amado, a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, mujeres, hombres? Los adúlteros tampoco tendrán parte del reino de los cielos, a menos que haya sincero arrepentimiento y firme propósito de no volver a pecar. ¿Acaso hemos utilizado nuestra lengua para hacer daño a alguno de nuestro prójimo? Mentido, insultado, difamado, ofendido. ¿Nuestras acciones han dejado de ser agradables ante Dios por nuestro carácter, nuestro mal humor, nuestras ínfulas de grandeza? Porque quizás tenemos dinero y el dinero en el mundo de los hombres da poder. Poder que en el cielo no tiene absolutamente ninguno. Ante los ojos de Dios, de los humildes y mansos de corazón, es el reino de nuestro Padre, el que ha sido preparado para sus justos desde el principio. ¿Has tenido malos pensamientos como de envidia, de venganza? ¿Has tenido sentimientos de hacer el mal, de matar, de robar? ¿Has intentado meter el pie para que un hermano caiga? ¿Decir una mentira para lograr un propósito? Si nosotros pudiésemos creer cuánto pesa toda esa maldad en nuestra alma, podríamos comprender que se hunde llegando a las llamas del infierno. No lo queremos creer. No queremos hacer nada por ser transformados. No tenemos voluntad porque no tememos, porque no lo sabemos, porque aún sabiéndolo no lo creemos.
Pero fíjense en este ejemplo, en esta comparación. Cuando algunos de nuestros seres amados o a nosotros mismos nos dicen, tiene cáncer, y es un cáncer terminal, o tiene cáncer y hay que hacer un tratamiento, o tenemos esas enfermedades que poco a poco van acabando con la vida y llevan al sufrimiento y a la desesperanza cuando no contamos con Dios porque hemos vivido nuestra vida apartados de Dios y de su voluntad. ¿Cuántos niños enfermos son la gran angustia y la tristeza de un hogar? Pero nunca, nunca nos acordamos de Dios hasta ese momento. Y el Señor luego nos hace el milagro y nos olvidamos de Dios, porque esos fueron los médicos. Recuerden, querida familia en Cristo, no hay una hoja que se mueva si no es según la voluntad de Dios. Dios todo lo permite, lo bueno y lo malo, y todo con el único propósito de pulirnos, de purificarnos, de hacernos entrar en conciencia y en razón de lo equivocado que pudiéramos estar viviendo. Y lo repetimos siempre, el diablo se disfraza hasta de madre. Para hacernos caer, para endulzarnos, para encantarnos, como las serpientes encantan y dominan a sus piezas, a sus víctimas, a sus presas. Y así vive el mundo, bajo las garras del diablo y sus tentaciones, porque el lujo, el placer, la carne débil, la comodidad, esas ínfulas de señor y gran señor que engrandecen el cuerpo cuando hay mucho dinero en esos bancos y los mayores lujos, y miran al resto del mundo con desprecio, como poca cosa. Pero ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Hasta cuándo nos alcanzará el dinero para ser felices? ¿Podremos comprar años de vida con ese dinero? ¿Podremos pagar al reino de los cielos, quizás comprando a un ángel para que nos consiga un lugar? No. No, querida familia, debemos tomar conciencia y tomarnos seriamente la ley de Dios que controla nuestra vida. Tenemos que poder, tenemos que llegar a alcanzar la gracia de Dios. Tenemos que poder vivir haciendo la voluntad de Dios. Solo de esa manera podremos un día ser parte de aquel reino prometido. Que hoy podamos comenzar a entenderlo, conocer a Dios, conocer a Cristo, para poder llegar a amarlo. Yo les quiero compartir del Evangelio de San Mateo, uno de los evangelistas que escribió la vida de Jesús mientras caminó aquí en la tierra. Desde la Anunciación hasta la Ascensión del Señor. Y esto sucedió, y muchas cosas que no quedaron escritas. Pongamos atención. Vamos a leer del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 30. Y abramos los oídos del alma para descubrir qué me quiere decir hoy el Señor. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Maestro,
¿Qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Y Jesús le dijo: No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentira en perjuicio de nadie. Honra a tu madre y a tu padre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego, ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. Jesús dijo entonces a sus discípulos: Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún y decían: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces: Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús le respondió: Les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más, y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí, querida familia, no solo basta con escucharla, porque el diablo también se mete y nos roba las ideas, no permite que lleguen a nuestra mente y que las disfrutemos y le demos cabida en nuestro corazón. Y partimos al principio de qué significa creer en Dios. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1 y 2, dice que tener fe es tener la certeza de recibir lo que se espera y la absoluta convicción de creer en las cosas que no vemos. Y para alcanzar el cielo tenemos que creer en esas cosas que no vemos, porque aunque a Jesús lo conocemos porque hermanos de hace 2000 años atrás lo vieron, lo conocieron, fueron testigo de las grandes maravillas que hizo, y aquellos pueblos lo vieron levantarse de la muerte. Y muchos también lo vieron ascender al cielo en cuerpo y alma, y prometió que volverá. Vivir esta vida no es solo el diario vivir. Vivir esta vida
o vivir nuestro diario vivir viviéndolo a la manera de Cristo, nos garantiza un lugar después de esta vida, porque ¿quién de nosotros sabe cuándo va a ser llamado por nuestro Padre? ¿Cuántos de nosotros podemos saber cuántos días nos quedan por vivir? Y aunque tengan dinero para un médico, igual, aunque se cure de una enfermedad, igual un día vamos a morir. Y ya ese dinero no podrá hacer nada en nuestro favor. Y si no hemos vivido bajo la gracia de Dios, ya sabemos que llamas ardientes esperan por esas almas que no van a poder entrar al cielo. Y no es para sembrar miedo, es para tomar conciencia, porque aunque nacemos llenos de gozo y celebramos, un día vamos a morir, pero nadie lo quiere hablar. Porque esta vida en la tierra, a pesar de que era eterna cuando Dios nos creó, perdimos esa eternidad por el pecado y comenzamos a enfermar, a morir y a vivir entre riñas y disputas, entre maldad y odio, entre egoísmos y envidias. Que no perdamos la vida nueva prometida por incredulidad, porque Dios se encargará de hacernos creer. Él se va a manifestar en nuestras vidas. Pon tú el primer paso, adelántalo. Clamemos a Dios que nos ayude a ser transformados y a vivir en la paz de Dios. Y ahora vamos a ver qué nos quiere decir el Señor. Y cada uno de ustedes, hermanos, pregúntense, ¿qué me quiere decir a mi Dios? Y cuando la palabra pone a un joven, porque nuestro Señor así hablaba, ese joven nos puede representar a cada uno de nosotros, porque lo que manifestó Dios al mundo es para todos y para todas las generaciones. Y muchos de nosotros quizás nos habremos hecho la misma pregunta. Un joven fue a ver a Jesús y él preguntó al Señor que qué es lo que hay que hacer para ganarse la vida eterna. Porque si bien decimos, tenemos fe, yo soy cristiano, yo soy católico, yo creo, no basta creer para ganarse el cielo. Basta expresar con obras esa confianza en Dios. Como dijo el Señor, obedecer los mandamientos, vivir, en otras palabras, es vivir según la voluntad de Dios, las reglas que pone Dios. Y miren nuestros hijos, ¿cuántas reglas puede poner mamá y papá? ¿Nuestros hijos las obedecen? ¿Cuántos de nuestros hijos creen que verdaderamente después de la muerte hay otra vida? ¿Nos hemos ocupado como familia de centrar el interés de la existencia en esa nueva vida? Yo no creo. Yo miro a mi familia y a pesar que decimos creemos, no hay tiempo para Dios. Reza tú por mí. Ese es su problema, yo tengo los míos también, que cada quien los resuelva. Y así está el mundo, mintiendo, robando, matando, despreciando, odiando, envidiando. Tenemos que abrir los ojos del alma para poder ver la gran realidad que estamos viviendo. Jesús le contesta a aquel joven, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Como diciendo, ¿tú no sabes que el único bueno es Dios? Y se lo dice, bueno, solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, y la vida es la nueva, porque esta vida la perdimos, vamos a morir a pesar que seguimos naciendo. Esta vida de carne la perdimos por la desobediencia. Pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Los entregó Dios a Moisés, al pueblo a través de Moisés. ¿Cuáles? Todavía pregunta, ¿cuáles mandamientos? Deberíamos saberlo, papá y mamá nos lo deberían haber enseñado desde niños. No esperar que el mundo les confunda y cada cual les enseñe una fe, no. La única fe verdadera de los que nos llamamos cristianos es aquella que Jesús reveló a los 12 y a María, no la que un hombre después de 1500 años
adulteró y cambió. Eso es muy importante que lo podamos entender si vamos a seguir a Cristo. Vamos a hacerlo con la ley de aquellos 12 que la recibieron de Cristo y siglo tras siglo. Hoy sigue en cabeza del Papa Francisco, con todas las debilidades de la carne. Porque bien dijo Jesús, lance la primera piedra a aquel que se sienta libre de pecados. Y que podamos estar seguros que el pecado ajeno no nos va a afectar en nuestro juicio. Es el mal que tu corazón y tu alma están llevando por dentro, planeando y maquinando y ejecutando. No el pecado de uno o de otro. Ahora, cuando hacemos nosotros caer a alguien, dice el Señor que más vale que nos atemos al cuello una piedra de molino y nos arrojemos al agua. Que podamos comprender la voluntad de Dios. Es un Dios estricto. Fíjense que por la desobediencia morimos. ¿Y quién no muere? ¿Acaso el Señor deja a unos vivos y a otros los mata? Todos. Y la ley aplica para todos. Está escrita. Si usted no obedece, ya usted sabe cuál va a ser el juicio. Y lo anunció el Señor. Y Jesús todavía le dice, bueno, los mandamientos son: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentira en perjuicio de nadie. Honra a tu padre y a tu madre y ama al prójimo como a ti mismo y a Dios por encima de todas las cosas. Y este joven, yo todo eso lo he cumplido, ¿qué más me falta? Él se sentía sobrado, ya salvo. Y Jesús le contesta, si quieres ser perfecto agradando a Dios, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Después, ven y sígueme. Y cuando aquel joven escuchó eso, dio la espalda y se fue muy triste porque era muy rico. Y quizás no solamente es el dinero. Vamos a mirarnos los que no tenemos dinero. Cualquier situación de las que nos haga desobedecer a Dios va a ser una razón de condena. Este porque no pudo ayudar al prójimo, no quiso, porque el dinero para él lo era todo. Pero ¿qué tal que usted esté siendo adúltero en su matrimonio? Y usted deba renunciar a ese capricho, a ese amor enfermo, inspirado por el diablo, para sacrificar su familia y condenar su alma. Quizás aquel hombre no quiso vender para ayudar. Quizás usted tampoco quiere abandonar esa rama que lo conecta al pecado, esa conexión que lo aparta del camino de Dios. Y quizás usted roba y no puede dejar de robar. Y quizás usted tiene una lengua venenosa y peligrosa y no la sabe controlar. Y quizás usted vive de chisme en chisme, haciéndole daño al prójimo y a su propia alma. Y quizás está el que miente para hacer caer. Y así, el que no honra a su madre, a su padre, o a aquellos padres que asesinan a sus hijos. El mundo, hermanos, está bajo las garras del diablo para hacernos caer a todos. Pero Dios insiste en que Él está allí, que lo busquemos, que pidamos su auxilio, su ayuda, que propongamos firmemente parar de pecar, no volver a pecar. Que ayudemos y amemos al prójimo, al necesitado, que se acabe el desprecio, que se acabe la maldad. Pero qué ejemplo están dando muchos gobiernos del mundo, y con el apoyo de los pueblos, sometidos a miseria y esclavitud y a humillación y a pobreza extrema. Y los pueblos no se dan cuenta porque se fanatizan con la figura del líder y sobrepasa la honestidad de su conciencia. ¿A
Aquel hombre se fue muy triste y quizás muchos de nosotros digamos, mejor sigo pecando, porque esta mujer la amo, la adoro y también a mi esposa y no la voy a dejar. O también a mi esposo y no voy a dejar a mi amante. Y la vida es una y tenemos que vivirla y aprovecharla al máximo. Hay que ser feliz, hay que gozar la vida. ¿Cuántos no piensan de esa manera? ¿Por qué ustedes creen que vivimos la vida que vivimos cada vez peor? Un deterioro de los valores, de los principios, de la moral, de la decencia. ¿Dónde está el amor a Dios? Bien dijo Jesús y preguntó a sus 12. ¿Será que habrá fe cuando yo regrese? Y no miremos. Yo sí voy a misa los domingos. Y tú sigues la voluntad de Dios y tú verdaderamente obedeces los mandamientos del Señor. Y te preocupa el sufrimiento del vecino, del que miras en la calle que el diablo lo arrastró y pasó a ser mendigo, perdió casa, perdió familia, perdió empleo y está perdiendo la vida. Los discípulos al escuchar eso le preguntan al Señor, ¿quién podrá salvarse entonces, Señor? Y Jesús los mira y les dice, para los hombres no es posible, pero para Dios todo es posible. Y esa es una palabra, una frase clave de Dios. Usted por usted mismo no podrá salvarse. ¿Quién podrá salvarse? Para los hombres esto es imposible. Pero para Dios todo es posible. Hermana, hermano, sin Dios jamás podremos tener salvación. Porque tener a Dios es sentirnos inspirados a vivir nuestra vida a la manera de Cristo. Es renunciar verdaderamente a todo lo que nos aparta y nos condena. A lo que nos aparta de la ley de Dios y nos condena al fuego eterno. Que hoy podamos entenderlo, que hoy le demos seriedad en nuestras vidas a la voluntad y a la palabra de Dios. Les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y a todos los que por causa mía hayan dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. El que tenga oído, escuche. Nadie puede cambiar tu forma de ver la vida a menos que tú y que yo y que cada uno lo pida a Cristo, porque esa libertad, ese albedrío con que Él nos ha permitido vivir, lo va a respetar Dios, aunque nos vea que estamos agonizando y camino al despeñadero del fuego eterno. Pero si buscamos y pedimos la ayuda de Dios y nos proponemos a renunciar a toda tentación, a toda causa de pecado, de seguro que Dios no nos va a ignorar. Dios nos va a escuchar y nos va a ayudar. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya, Señor. Amado Dios, tú que todo lo puedes, ayúdanos a comprender lo que no somos capaces como carne, lo que no somos capaces por nosotros mismos. Ven, tiende tu mirada misericordiosa sobre nosotros. Bendigamos a Dios que escucha con amor la oración, esa oración de los humildes, y a los hambrientos los colma de bienes. Confiemos en el Señor. Entreguemos nuestra vida en las manos de Dios, que nos espera y nos conoce.
Señor Padre lleno de amor, te pedimos por todos los miembros de la Iglesia que sufren, por todos nuestros hermanos, amigos, familiares, conocidos. Acuérdate que por ellos Cristo sufrió la cruz y la aceptó. Ofreció en la cruz el verdadero sacrificio de amor. Que su sangre preciosa no sea en vano, Padre. Por esa sangre derramada, esa sangre de vida y de libertad, encontremos tu auxilio, tu perdón. Libra, Señor, a los encarcelados. Ilumina a los que viven en tinieblas. Sé la ayuda de las viudas y de los huérfanos. Y haz que todos nos preocupemos con amor de los que sufren y podamos ayudarnos unos a otros. Señor, ven, atiende nuestro clamor, acude en nuestro auxilio. Y Señor, especialmente, auxílienos cuando llegue la hora de nuestra muerte, que seamos fieles hasta el fin y dejemos este mundo en tu paz. En tus manos, sé tú el que en lo adelante guíe nuestra vida. Amado Dios, en el nombre de Jesús, piedad y misericordia. Piedad y misericordia, Señor. Y en medio del silencio de este día que termina, y con la esperanza de un día nuevo lleno de luz y de paz, colmados con tu presencia, nos acercamos a ti para pedirte, Señor, que nos fortalezcas, que nos colmes de sabiduría, que nos des esa plena confianza en medio de las calamidades de este mundo pecador y ante todo aumenta nuestra fe. Te pedimos, Señor, que nuestra fe por tu gracia y por tu misericordia sea inquebrantable. Y aún en las más fuertes tormentas, no permitas jamás que nos olvidemos que es tu gracia la que nos sostiene y son tus bendiciones las que nos sustentan y nos proveen. Padre eterno, quiero ir a descansar en la paz de tu amor, con mucha ilusión por tener un sueño reparador y mañana un día lleno de bendición. Porque creo que nos escuchas, porque creo que está Jesús aquí a mi lado y tú, Padre, desde el cielo, atendiendo nuestra oración. Creo que estás conmigo y que estás con cada uno de los nuestros. Y si tú estás conmigo, jamás nada habrá de faltarme y así lo creo, porque confío en tu promesa, porque creo y espero en ti, porque te amo y porque me amas, Señor. Enséñanos a ver el mundo con ojos de bondad. Que haya comprensión, amor y humildad entre nosotros. Ayúdame y llena mi mente de buenos pensamientos, que podamos construir desde ahora aquí en la tierra el reino de los cielos y vivir como tú esperas. Te pedimos, Señor, que estés a nuestro lado, que permitas que tomemos tu mano y la mano de María, nuestra Madre del Cielo, para caminar juntos, para que nuestro pie no tropiece en piedra y que no permitas que nos desviemos del camino ese que tú nos has trazado. Gracias por todo cuanto hiciste en este día en nuestro favor. Gracias, Señor. En esta noche te entregamos nuestros sueños y anhelos, nuestras necesidades, nuestras miserias, nuestros planes y lo difícil que se nos está haciendo la vida. Nuestras finanzas y nuestra salud, nuestra familia las ponemos en tus manos de Dios, Señor nuestro. Que podamos dormir en paz, sin temores ni angustias, confiado de que tú nos cuidas. Con tus ángeles protégenos, con tu paz colmanos de serenidad, con tu amor ven y abrázanos. Y que nada ni nadie nos aparte de tu dulce y fiel amor. Ven, Señor. Ven a colmar nuestras vidas. Ven, Señor, a darnos de esa paz divina. Ven, Señor Dios, no nos desampares. Ayúdanos.
Ayúdanos, Señor, porque las angustias tratan de robarnos la paz y robarnos la fe. Tú eres ese Padre Celestial. Tú nos has prometido la ayuda. Y estamos tocando tu puerta, Padre, en el nombre de Jesucristo, por los méritos de su infancia, por su dolorosa pasión, crucifixión y muerte, y por su gloriosa resurrección. Toma control de nuestras vidas. Ven y atiende todas nuestras situaciones difíciles. Quiero, Señor, ser fiel a tus palabras. Quiero obedecer tus mandamientos. Quiero que tu verdad sea mi verdad. Porque los que amamos tu ley, disfrutaremos de paz y nada nos hará caer. Ayúdanos tú a no caer jamás. Permítenos caminar tomados de tu mano. Plena nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar y nuestros sueños de plena paz, esa que nos prometió Jesús, y que tu Santo Espíritu nunca nos abandone. Obra en nuestro interior y sana las heridas de nuestra alma y de nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor. Gracias, Creador de mi vida. Y tú que todo lo sabes, y tú que todo lo conoces, incluso nuestros pensamientos, ayúdanos a ser renovados por tu amor. Tú que eres misericordioso y das a quien no lo merece, ven, Señor, ven a restaurar nuestras vidas y a sanar nuestro interior. Ven a sembrar amor en los corazones más duros y crueles. Señor, sin ti no podremos, sin ti no podemos, y tú todo lo puedes, por eso acudimos a ti en tu insondable misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Gloria a ti, Señor. Que todo cuanto respire alabe a Dios. Que las aves del campo canten para tu gloria, Señor. Que nuestras palabras y nuestras acciones sean como las de Jesús en todo tiempo y momento, por nuestro bien
y para tu gloria. Amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya, Señor. Querida hermana, querido hermano, pueblo de Dios, hermanos en Cristo, familia en el Señor, hoy estamos llenos de gozo en este instante. El Señor ha obrado maravillas en ti, en mí y en cada uno de aquellos hermanos que haga esta oración, que la viva plenamente y que toque las entrañas de nuestra existencia. Que la podamos compartir para acercar almas ante la presencia de Dios. Dios quiere salvarnos. Dios ha prometido vida nueva. Basta que nosotros lo busquemos y que pongamos de nuestra parte. Él no ha limitado los perdones. Él jamás va a despreciar al peor de los pecadores. No, cuando hay arrepentimiento sincero y firme propósito de no volver a pecar, ahí nos vamos a colmar de la gracia y la misericordia de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Elevemos nuestros brazos para dar gracias a Dios por estos momentos en su presencia, que nos inflama el alma, que nos devuelve la esperanza, que obra milagros en el cuerpo y en el alma, en nuestros hogares, en nuestras familias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por todo lo que estás haciendo y seguirás haciendo en nosotros para nuestro bien y para tu gloria. Amado Dios, permítenos acercarnos cada día un poco más a ti y que tu misericordia y tu amor generosamente desciendan sobre nosotros junto con tus santas bendiciones que como pueblo tuyo recibimos en tu nombre de Dios y Señor nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. Alabado y bendito seas hoy y siempre. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gloria a ti. Aleluya, Señor.